¿Qué tal, querida alma desencarnada? Dicen que lo mejor para superar algunos miedos es la terapia de choque. Yo estoy de acuerdo y no. Muchas veces se nos olvida empatizar, entender el terror que provocan ciertas situaciones, trances que nos parecen imposibles de vencer. Así que hoy vamos a hacerlo fácil, sencillo y progresivo para que tus niveles de miedo desciendan al menos un poquito cuando tengas que volar de nuevo. En esta hipnosis estaré a tu lado en todo momento. No tienes nada de lo que preocuparte. Solo deberás proyectar en tu mente las imágenes que te vaya sugiriendo lo más vívidamente que puedas. Aprenderás que el miedo a viajar en un avión es algo prácticamente irracional. De hecho, te voy a demostrar lo fácil que será para ti superar esto. ¿Cómo vas a hacerlo? Pues del modo más sencillo que se me ocurre. Darnos la mano e ir juntos hacia el avión. Calma. No dejes que esa afirmación dispare tus nervios. Recuerda que es una recreación. Pero es una recreación fiel a la realidad. Con lo cual, una vez superado esto, todo será mucho más fácil en la vida real para ti. Lo ideal sería que pudieras escuchar este audio la noche anterior a tu vuelo, pero ojo, no te duermas. Ahora, quiero que en tu mente imagines una pista de despegue. Al fondo, verás un avión. Tu avión. Puedes crearlo como quieras. Imagina el destino al que más te gustaría ir mientras observas ese avión. Posiblemente en tu mente ya puedes escuchar los motores funcionando. No tengas miedo. No pasa nada. Si tienes tanto pánico que hasta este pensamiento te aterra, piensa o enfócate en una persona. Piensa en la persona a la que más te gustaría tener cerca de ti en este momento. Convéncete de que si entras en ese avión, el destino al que vayas es esa persona o ese sueño imposible. O esa respuesta que necesitas. O ese nuevo comienzo. Sea lo que sea, es lo que más anhelas en esta vida. Esto que acabas de hacer, puedes hacerlo también en la vida real. Convéncete de que en tu destino está lo que más ansías. Y que por tanto, solo hay en ti motivos de gozo y felicidad para viajar. Si así lo sientes, así será. Ya sabes cómo funcionan las leyes del universo. Quiero que vayamos acercándonos, poco a poco y sin prisa. Familiarízate visualmente con el vehículo. Incluso con sus sonidos. Puedes comprobar desde fuera que es un transporte seguro. Antes y después de cada viaje, son infinidad de operarios los que se aseguran de que todo está en orden y de que no va a pasar absolutamente nada. Míralo. Mira cómo trabajan incesantemente en ello. Los aviones se revisan en todo momento. Acércate conmigo hasta la escalera del avión. Quiero que a cada paso que des de estos 10 escalones, tu mente se relaje y tu cuerpo también. Quiero que cuando hagas esto en la vida real,
también te acuerdes de mí. Acuérdate de mi voz y de este momento. Cada escalón que te acerque más y más al avión hará que te relajes irremediablemente. Nada podrá perturbar tu calma. Tendrás tanto sueño, tanta paz, tanta calma, que el viaje será para ti como sentirse acunado, acunada por las nubes. El sonido te mecerá, te envolverá y se llevará de ti todos los miedos e inquietudes. 10. Te familiarizas tanto con estos sonidos que poco a poco te desprendes del miedo que antes te daban. 9. Cayendo en una relajación tan profunda y fantástica que cada vez te animas a querer volar más y más. 8. Cayendo en un estado relajado que te hace sentir libre para disfrutar a partir de ahora del mundo entero. 7. Acepta con paz que este momento será el final de un ciclo y el comienzo de otro, y que esa buena sensación de superación sigue relajándote más y más. 6. Tu templo de paz está dentro de ti y es imperturbable. Cuando algo te descentre, siente tu respiración lenta y armoniosa. 5. Cada vez que respiras y avanzas en este camino, tu cuerpo se relaja porque sabe que no hay ningún tipo de problema aquí. Suelta las tensiones. Suéltalas y déjalas fuera del avión. 4. Con la seguridad de que estaré aquí a tu lado en todo momento. Cuando creas que estás perdiendo el control, céntrate en mi voz. Céntrate en mi voz. Céntrate en mi voz. 3. Cada vez más tu cuerpo invadido por la sensación de relajación, placidez, calma y seguridad. 2. Sintiendo ese agradable cosquilleo que dan las cosas emocionantes, sintiéndolo de un modo agradable y sin tensión alguna. Y 1. Estamos entrando con la mente absolutamente despejada y lista para esta aventura. Estarás igual de despejado o despejada en la vida real. Sentirás ese momento como algo que ya has vivido muchas veces, muchas veces. Estás totalmente acostumbrado, acostumbrada a entrar en un avión. Siéntete en paz. Conoces la sensación. Ya la conoces. Hola, muchas gracias por volar con Líneas Desencarnadas. Gracias. Hello, thank you so much for flying with Airlines. Camina hasta el asiento que más te guste y yo me sentaré después a tu lado. Te espero. ¿Y te parece bien? Vale. He avisado de que queremos despegar lo antes posible. Esto es lo que va a pasar. Notarás que el avión se mueve un poco antes de despegar. Da vueltas, esperando confirmación para poder hacerlo o no. Si en ese momento comienzas a notar incomodidad, déjate llevar únicamente por mi voz. Quiero que pienses y medites en lo siguiente. La probabilidad de tener un accidente de avión es mínima. De hecho, es una entre 2,4 millones.
lo cual es casi prácticamente imposible. Tu miedo se debe a una imaginación sobredimensionada. También quizás por una sobreprotección de los tuyos. Es algo típico en personas muy controladoras y perfeccionistas de su entorno que les gusta tener todo bajo control. No te sientas mal por eso. Todos somos un poco así. Debes saber que en este aprendizaje que es la vida, hay cosas que uno simplemente no puede controlar. Cada persona tiene su camino y sus aprendizajes, incluido el piloto, el resto de pasajeros, las personas mayores, los niños. Todos y todas tienen algo que aprender hoy. Una buena lección para hoy sería soltar, relajarse y disfrutar de surcar los cielos. No es algo que uno haga frecuentemente, ¿no te parece? Entiende que en la mayoría de películas que has visto mienten y falsean sobre el modo en que ocurren estos percances aeronáuticos. Un avión pierde altura planeando, no cae en picado, es simple física. Así que aún enfrascados en ese hipotético caso, que no va a ocurrir, el avión sufriera algún desperfecto, podría incluso realizar algún tipo de aterrizaje. Sobre las temidas turbulencias, ¿qué podría decirte? Pues en general, se sortean sin más. Además, no ponen en peligro la vida del pasaje. Les da algún susto que otro porque son muy escandalosas y moviditas, pero no más que cualquier atracción de feria en la que ya te hayas montado y de las flojas. Y creo que esa es toda la información que necesitas. Así que póngase cómodo, cómoda, querida alma navegante, y respire de un modo cómodo. No pasa nada. Estoy aquí contigo, ¿vale? Te noto un poco... Bueno, ya sé lo que vamos a hacer. Quiero enseñarte la respiración controlada de 4, 7, 8. Esta respiración es casi mágica. Eliminará todo miedo e inquietud que haya en ti. Puede funcionarte en cualquier momento de tensión, de miedo o pánico. ¿Quieres que la probemos? Es muy sencilla. Antes te la explico. Hay que inspirar durante 4 segundos, retener el aire otros 7 y expirar durante 8 segundos y vuelta a empezar. Así que prepárate porque ahora lo vamos a hacer juntos. Inspira durante 1, 2, 3, 4. Retén el aire otros 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y expira durante 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira durante 1, 2. Retén el aire, 1, y expira. Inspira, 2, 3, 4, retén el aire, 2, 5, y expira durante 8. 1, 2. Pruébalo unos minutos a tu ritmo. Verás qué bien te va. Enseñado esta respiración porque vamos a despegar dentro de muy poco.
Y para ti, que tienes un poco de respeto, lo mejor siempre es cambiar el foco de atención mientras esto ocurre. Los motores están preparándose para aumentar la velocidad. Así que recuerda, 4, 7, 8. Inspirar 4, retener 7 y expulsar 8. Hazlo mientras despegamos. Lo único que notarás al despegar es un leve cosquilleo en la barriga cuando alcemos vuelo y ya está. Sigue respirando de ese modo si lo crees necesario. Ni siquiera me escuches ahora si crees que la respiración te está funcionando. Inspira durante 1, 2, 3, 4 segundos reteniendo el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, expira. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Si replicas este mismo ejercicio en la realidad, no tendrás problemas. Importante, trae a tu mente pensamientos positivos. Pensamientos positivos mientras despegamos, estamos despegando. Y deja que calen estas frases en tu mente mientras lo haces. ¿De acuerdo? Yo mientras miraré las nubes. Cada fibra de mi ser se relaja. No
hay motivos para tener miedo. Todo es seguro. Todo es confortable. Nada puede salir mal. Cada minuto que estoy dentro de este avión me invade más y más tranquilidad y calma. Acepto todas las cosas que ocurren con espíritu pacífico y tranquilizador. Dejo que todas las emociones negativas se evaporen rápidamente y en silencio. Relájate. Solo escúchame y relájate. Dejo que la paz y la alegría de existir dominen este momento. Yo soy capaz de relajarme profundamente cuando lo desee. A cada respiración, todos mis músculos se están volviendo más y más relajados. Toda negatividad se evapora de mi cuerpo y de mi mente. Cuando me relajo, mi cuerpo inmediatamente se siente mejor. Estar tranquilamente en mi centro es una de las principales prioridades en mi vida. Eso me ayuda a afrontar todos los retos de este mundo. Cada respiración que tomo me llena de armonía y de paz. Estoy en paz con el universo y con este momento presente, este mismo momento. Soy inmune completamente al estrés. Mientras seguimos con estas frases, descendemos en altura. Quizás te haya parecido corto, pero aún nos queda un poco de viaje. Recuerda que estamos llegando a ese destino que tanto anhelas y al que por fin vas a llegar. Puede ser un estado personal, un trabajo, una persona, un sueño convertido en realidad. Aquí el tiempo pasa diferente. ¿Quién te dice que cuando todo esto acabe, ese sueño no te estará esperando de verdad al abrir los ojos? Si así lo crees, así será. Si me permites, voy a seguir mirando por la ventana. Estoy en total armonía con mi entorno. No me cuesta conectar con mi paz interior cada vez que desee. Puedo fácilmente neutralizar los posibles conflictos que surjan en mi día a día.
Estoy totalmente sereno, serena, en todas las situaciones de mi vida. Estoy en paz con el todo. Puedo tranquilizar mi mente a voluntad. Hay muchísima paz dentro de mí. Mi cuerpo está completamente a gusto. Mi mente está relajada y centrada. Me relajo con facilidad cada vez que surge la necesidad de hacerlo. Mi mundo es un lugar relajante y tranquilo en el que yo decido cómo estar, no las situaciones que me rodean. Yo decido cómo estar. Estamos muy cerca. Vamos a aterrizar. Y mientras descendemos en altura, recuerda, inspira 4, retén 7 y exhala 8. Recuerda inspirar 4, retener 7, exhalar 8. Retener 7. Exhalar 8. Inspirar 1, 2, 3, 4. Retener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhalar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sigue haciéndolo si lo consideras necesario. En breves segundos aterrizaremos en el aeropuerto de su alma. No se levanten de sus asientos. Gracias. In a few seconds we will land at the airport of your soul. Don't leave your seats. Thank you.
queridos pasajeros, esperamos que hayan disfrutado del vuelo con destino Sueño Hecho Realidad. Les rogamos que antes de bajar no olviden sus pertenencias, ni sus likes, ni tampoco sus suscripciones. Dear passengers, we hope you have enjoyed the flight to your dream come true destination. Don't forget your belongings, your likes, or your subscriptions. Thank you very much. Sí, y ya está. Lo has hecho muy bien. Bueno, realmente no ha sido para tanto, ¿verdad? Creo que ya tienes todas las claves para hacerlo muy bien, sea cuando sea que vayas a volar. Y si has venido hasta aquí para compartir unos minutos de vuelo conmigo, pues también te lo agradezco. Ha sido una experiencia divertida. Espero que vengas más veces aquí conmigo. Pero ahora voy a dejarte solo, sola. Quiero que te acerques conmigo hasta la puerta. Ven. Verás, yo me quedaré aquí. Me está esperando más gente que necesita de este vuelo. Necesito llevar a más gente al lugar al que realmente desea estar. Esta parte de la experiencia es únicamente tuya. Solo contaré contigo el número de escalones de forma descendente. Y cuando bajes las escaleras por completo, sabrás cuál es el tuyo. Tu destino. Disfruta de él. 10. Cayendo al vacío de la relajación con cada número, entregándote en cuerpo y alma a formar parte del todo. 9. Formando parte sin quererlo del universo, sintiendo el gozo de la existencia, sintiendo que todo tiene sentido por fin. 8. Respirando calmadamente y en paz, de forma natural y relajada. 7. 6. 5. Formándose en tu vista aquello que ya es tuyo, aquello que anhelas y necesitas. 4. El sueño que siempre quisiste alcanzar. 3. El deseo hecho realidad, el propósito, el destino de tu vida. 2. Recibiendo todo el amor que puedas ser capaz de recibir en este momento, te embriaga y te completa. 1. No cabes en ti de felicidad. Es tu momento. Alza la vista y disfruta, querida alma desencarnada. Te dejo unos minutos a solas para que disfrutes de este momento. Yo te esperaré aquí, como siempre, al otro lado.